proyecto planean hacer aquí en la Avenida Venezuela? Bueno, en pocas palabras le voy a resumir lo que sería el proyecto, que es un proyecto que no solamente va a ser para la Avenida Venezuela, sino para todas las avenidas del municipio. Es lo que el señor alcalde quiere y ha querido, que el municipio crezca, pero ordenado. Es recuperar nuestros espacios públicos, recuperar nuestras aceras y que el peatón pueda caminar abiertamente sin tener obstáculos que le impidan o le creen malestar. Tirarse a la calle no es lo más seguro para un peatón. Al fin y al cabo, al que le conviene este proyecto o a los que les conviene, no solamente es al municipio que va a retomar su espacio público, que va a retomar sus aceras, va a poder ir a los comercios sin ningún tipo de miedo de tirarse a la calle y que sea atropellado o de tirarse a la calle y que sea arrastrado por un delincuente, sino caminar por sus aceras libremente y que los comerciantes puedan tener unos comercios también más visibles, más seguros y que a la larga le conviene a ellos que este proyecto se realice. Eso implica, Miguelina, que no podrían estacionar vehículos en las aceras. Definitivamente no. Las aceras son para los peatones, son espacios abiertos, espacios públicos. Las aceras es para caminar libremente, no para los vehículos. Se están creando las condiciones junto con los comerciantes, que es lo que ha querido el señor síndico hacer, para que los parqueos se realicen o se ejecuten o se diseñen conjuntamente con los comerciantes. Sin embargo, todas las aceras tienen rampa. ¿Qué se va a hacer con esas rampas? Todas esas rampas se van a rediseñar y se va a dejar las rampas específicamente para los comercios que necesiten tener entrada a sus locales, pero no rampas para parqueaderos o parqueos. ¿Esto lo van a hacer en la avenida San Vicente de Paul? Y en las demás vías del municipio. ¿Qué quiere decir eso para su futuro y para su negocio? Que el uso de suelo en cuanto a terreno se refiere, el terreno va a costar 10 veces más de lo que costaría ahora como está nuestra vía. Entonces, al fin y al cabo, al que le conviene o a los que le convienen son a los comerciantes que tienen sus negocios en esta avenida. Y al fin y al cabo, al municipio. Entonces, eso es lo que queremos que en esta noche ustedes se lleven en la mente. No es que el señor alcalde está tumbando, derribando, haciendo daño, porque al contrario, si esto no lo llevamos para nuestra casa, lo dialogamos con los demás comerciantes que no vinieron esta noche, yo creo que podríamos sacar una buena proyección para el futuro de la Avenida Venezuela. Porque vuelvo y les repito, y quiero que se lleven esto en la cabeza. ¿Qué es lo que quiere el señor alcalde que ustedes entiendan? Que la Avenida Venezuela es el futuro, es uno de los futuros de mayor atractivo del municipio. Vamos a ver el video. Una avenida normada con las plantas que deberían ir en la avenida, los peatones que se puedan parar a conversar, la vía despejada sin mucha contaminación visual con sus letreros donde deben ir. ¿Qué pasa en el camino? La gente, por ejemplo, miren cómo está ahí el lado bon, un ejemplo, no puede ser cualquiera, que saque sus mesas, para ahí, saque sus mesitas y sus sillas y la gente pueda sentarse libremente a comerse un helado o a comerse una hamburguesa y otros peatones sigan caminando por la misma acera sin tener que ser interrumpidos. Continúan. Donde se vean las grandes edificaciones que ya aprobamos y que el inversionista pueda venir sin miedo a invertir en esta avenida. Dale otra vez. La gente tenga sus paradas, dale para atrás. Donde la gente pueda tener sus estaciones de esperar los vehículos y las guaguas, tranquilos, sin tener miedo a que les roben. Continúa. Como le dije, los letreros donde deberían estar ocupados, las calles limpias, que sencillamente haya una vía que se pueda transitar, que se pueda ver, unas aceras peatonables, que sencillamente la gente pueda caminar, disfrutar de sus vías, disfrutar de sus aceras, disfrutar de los comercios, ver todo lo que tenemos en el municipio. Con esto, sencillamente yo he terminado mi intervención, esperando que la idea que el señor alcalde ha querido llevar a todos ustedes sea acogida como realmente es, un cambio para beneficio de ustedes, del municipio y de todos nosotros. Buenas noches.
Luego de esta intervención, pues vamos a ir al turno de preguntas y respuestas. A ver. Por favor. Janet, el micrófono inalámbrico, señor, por favor. Participante Domingo Núñez de Municipio Ferretería Domini de la Avenida Venezuela. Mi pregunta es a la arquitecta y al señor síndico. Si, está muy bonito el proyecto, ahora yo me pregunto, ¿qué se piensa hacer con los estacionamientos? ¿El ayuntamiento tiene contemplado hacer un parqueo público donde eso les represente una inversión, pero recaudable al mismo tiempo al ayuntamiento, donde los comercios y los clientes del comercio puedan venir a estacionarse, que tengan su vehículo seguro, que no esté pasando el problema que hay ahora, que tú des un vehículo y no sabes si lo vas a encontrar cuando salgas de tu diversión? Entonces, si hay planeado la posibilidad de hacer un parqueo municipal que le represente seguridad a los comercios y a la ciudadanía en general. Mi pregunta. Mi nombre es Ramiro Alcántara de Los Santos. La nave del Poder y Tráfico es por Bay. Lo que quiero saber es si en qué tiempo se piensa implementar ese trabajo en la Venezuela. ¿Me van a escuchar? Porque dejé una partecita en cuanto a los estacionamientos, que es una buena pregunta porque es la que más inquieta. Mire, nosotros hemos estado analizando que una solución favorable para la problemática de los parqueos es la propuesta de parqueos, ahí dice, no son municipales. Nosotros queremos dejar con ustedes la idea, el señor síndico quiere dejar con ustedes la idea, de que hay parqueos, estacionamientos en altura, que sean inclusive privados y que son reembolsables. Vamos a decir, la inversión original es una inversión reembolsable que deja mucho dinero. Entonces, también queremos dejar en el sentir de ustedes la posibilidad de que uno, dos o varios comerciantes pudieran ver la posibilidad de comprar terrenos, crear esos parqueos privados y que ustedes mismos esas ganancias se la reparta o el que decida hacerlo. Esa es una solución posible. Más adelante tenemos otras soluciones, pero queríamos dejar primero ese sentir, porque en todos los países desarrollados y aquí mismo ya hemos visto que está siendo muy factible. Ahí tenemos ya el parqueo del Banco Central, no sé cuánto lo han visto, pero es un parqueo que ha despejado toda esa zona que estaba antes arrabalizada y no se podía caminar. Y el dinero que deja el parqueo ha devuelto ya la inversión original y está dando simplemente ganancias. Lo mismo que la Universidad Autónoma de Santo Domingo ya está creando parqueos. Y en muchos países del mundo tienen ese sistema de parqueos en alturas, inclusive en sótanos y con altura. Y es lo que está dejando, porque el peatón, ante la inseguridad que hay mundialmente, ¿qué hace? Deja su vehículo en un parqueo de esto, paga una tarifa X, se va tranquilo, camina sus espacios por donde tiene que caminar y deja su vehículo seguro. Y en cuanto a la implementación de esto, esto se va a hacer no solamente en la Venezuela, se va a hacer en todas las vías, la Venezuela, la San Vicente de Paúl, la Avenida Sabana Larga, todas.
Quizás empezaremos por esta porque es la avenida que ahora mismo tiene mayor demanda en cuanto de los municipios, en cuanto al uso de ella. Le dejo al señor alcalde para que le responda lo del tiempo. Bueno, buenas noches a la mesa directiva, buenas noches a todos ustedes. Con relación a lo que decía la compañera Miguelina sobre la construcción de los estacionamientos, nosotros, además de que pudiera existir esa posibilidad, el ayuntamiento también estaría en la capacidad o tendría las intenciones de participar en la construcción de un proyecto, de varios proyectos de parqueos aquí en esta zona. Lógicamente la administración por sí sola no podría realizarlo, pero sí podemos ser parte de esa iniciativa de manera tal que la inversión para todos sea mucho más liviana. Con relación al tiempo, hoy estamos presentando esta iniciativa. Hay una gran cantidad de comerciantes que no están participando, pero sabemos que ustedes comunicarán lo que se ha presentado en esta noche. Pero sí queremos que cuando se inicie este proyecto pueda contar con la participación y con el apoyo de cada uno de ustedes. No vamos a anunciar una fecha específica en estos momentos, sino que queremos que ustedes analicen, evalúen la propuesta que hemos hecho y que en un tiempo determinado nos envíen o nos hagan llegar sus opiniones, sus inquietudes y lo que piensan con relación a esta iniciativa. Como decía la compañera Miguelina, esto no es un proyecto único y exclusivamente para la avenida Venezuela, sino que se va a extender a la autopista de San Isidro. Ustedes saben que ahí se ha recuperado prácticamente la marginal que estaba en manos de particulares y que se va a aplicar un proyecto similar a este de la Venezuela y posiblemente se inicie primero que este, también en la Avenida España, en la Charles de Gaulle, en la carretera Mella, San Vicente de Paúl y otras calles principales y secundarias de aquí del municipio. Lógicamente son proyectos que requieren de una gran inversión y por lo tanto tenemos que irlo haciendo de manera progresiva y con la participación y el apoyo de cada uno de los representantes y los comerciantes de esas calles o esas avenidas que le hemos mencionado. De manera pues que esas dos preguntas, si hay más, nosotros estamos aquí precisamente para que ustedes hagan las observaciones y nos expresen lo que quisieran saber con relación a ese proyecto. Una preguntita, Juan Carlos Molina, Farmacia Celia. ¿Implica eliminar la doble vía del proyecto? Que vemos que tiene aparentemente de una vía ahí en la imagen, ¿no? Hasta ahora mismo no, eso no está contemplado. Gracias. Buenas noches, la mesa principal y todos. Saludamos la iniciativa de la sindicatura del síndico Juan de los Santos con esto que va a ser beneficio para todos. Pero mi intervención aquí es lo que yo siempre he defendido de este lado. Para bien o para mal, la parte oriental se ha convertido en el lugar número uno del entertainment. Y los que trabajamos y vivimos del entertainment queremos que las autoridades y los comerciantes se pongan de acuerdo. Porque yo recuerdo que yo llamé a Mildre, que es el acceso más directo que yo tengo, porque muchos me llamaron a mí, y yo la llamé a ella, y yo solamente le hice la pregunta, ¿por qué fin de semana y fin de mes? Esa fue la única pregunta que yo hice. Y yo, mi intervención es para que nos pongamos de acuerdo,
porque para bien o para mal, esta es la industria del entertainment, de este lado. La Venezuela, que se ha convertido, que yo decía que la organización de la Venezuela ha sido fantástica, porque mucha diversión y prácticamente cero problemas que lamentar. Porque yo, que todo el tiempo he estado en esto, sí sé muchos lugares donde hay muchos problemas que lamentar. Por citar un caso, el caso de Boca Chica, por decir algo. Que sean los casos lamentables que se presentan en Boca Chica. Sin embargo, en esta Venezuela, mucha diversión, mucho gozo y casi cero casos que lamentar. Pues yo, como soy una persona que también tengo un medio, que los comerciantes me llaman, y trato siempre de vializar, porque sé que las autoridades tienen buenas intenciones y los comerciantes están defendiendo su comercio. Yo lo que quiero es que nos pongamos de acuerdo y que el señor síndico mejor nos defienda y le diga a las autoridades que quieren meter presión aquí, que esta es la industria de la diversión de este lado, y nos pongamos de acuerdo. Gracias. Sí, buenas noches a Juan de los Santos, síndico del municipio de Santo Domingo Este, a Ariel, a Luis Alba, a la ingeniera arquitecta Cruz Raquel. Sí, bueno, en representación de la Asociación de Comerciantes, de Empresarios y Comerciantes de Sancho Sama, nosotros simplemente queremos hacer un llamado al municipio de Santo Domingo Este, en especial a Juan de los Santos, que es quien preside. Nosotros somos de aquí del municipio, nacido, criado, estudiado, invertimos en un municipio en el cual residimos, y queremos que para la próxima se lo tome en cuenta antes de actuar como se actuó en esta ocasión. Nosotros siempre vamos a estar de la mano de ustedes y siempre queremos lo mejor para el municipio. Y qué más si nos tocó a nosotros la Avenida Venezuela, que es donde más inversiones tenemos, de que una ocasión más estamos nosotros prestos para reunirnos aquí en la sala capitular, en la oficina de su despacho, donde usted lo crea conveniente, pero que por favor una próxima vez se lo tome en cuenta. Gracias. Mire qué bonita reunión en esta noche. Yo procedía, en cierto caso, cuando se dan así, había, desde primeramente, habían reunido todos, antes de suceder lo que sucedió. Mire qué bien nos sentamos nosotros ahora, en el preciso momento que se vaya a esa otra ocasión, es bueno que le den ese cambio a uno. Miren, va a pasar el tiempo, o las cosas no van a ser así. Pero nosotros no se nos avisó nada de eso. Eso pasó. Porque lo encerramos, porque, pero eso es bueno ver, mandar y decir, mira, le llegó este papel, tal día va a pasar esto, para que uno esté de acuerdo, ya uno sabe que eso está. Y si los comerciantes de esta zona los llaman a una reunión, ellos vienen, primeramente tiene que haber hecho esto con nosotros, mire que bien estamos todos. Entonces eso era todo, porque no. Buenas noches, Rafael Patrocinio del supermercado Sama. Ya aquí se ha hablado más o menos cosas, pero yo voy a exhortar a que antes de comenzar lo que es la obra, se haga un simulacro a nivel ya de policía, de eso, a ver cuáles son los resultados que va a obtener el comercio, porque nosotros tenemos la experiencia y ya de, por ejemplo, en el caso del 31, del 24 de diciembre y 31 de diciembre, que nos cierran la Venezuela desde las 7 de la noche y la gente comienza a salir a las 2, a la 1 de la mañana, entonces nos matan el comercio.
ni siquiera una calle donde haya desahogo, como la Presidente Vázquez, por ejemplo, que puede ser un desahogo, y lo que hay son tapones en las periferias. Nosotros estamos dispuestos a cooperar, porque si nosotros no cooperamos, no va a haber de qué se nutre, por ejemplo, la sindicatura con los impuestos. Ahora, vuelvo y les repito, es mejor hacer un simulacro antes que comenzar a romper, a ver cuáles son los resultados, porque nosotros estamos dispuestos a cooperar, porque eso es parte de nosotros, y a nosotros nos pertenece la zona oriental. Y mi comercio tiene 55 años establecido, o sea que ya eso estaba hecho. Y que de hecho de esas rampas que están hechas, también se beneficia el ayuntamiento con sus impuestos. Que tome la medida, que sea beneficioso para todos. Muchísimas gracias. Buenas noches, Samuel Polanco, de Macumba y La Nave. Bien, yo veo muy lindo el proyecto, lo veo precioso, pero yo considero que primero hay que buscarle una solución a los parqueos. O sea, cuando ya se tome en cuenta dónde los clientes se van a parquear, entonces sí se puede proceder. Porque ahora mismo la Venezuela está cargada de muchos negocios. Y estamos conscientes de que la gente le gusta ir de un negocio a otro, le gusta caminar. Pero también hay muchos clientes que van a un lugar específico a hacer una sola estadía. Entonces, ¿dónde se parquearían esas personas? Y también entiendo que hay farmacias que una persona va a comprar un medicamento, se parquea, hace una estadía de 5 o 10 minutos y luego se va. O sea, yo considero que primero hay que buscarle la salida a los parqueos y no hacer el proyecto y luego buscar la solución a los parqueos. Porque si se hace el proyecto primero, en lo que se inventa lo de parqueo, entonces todos los negocios van a sucumbir. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que salen a divertirse, su 85% tienen vehículo, está montado, entonces un proyecto precioso, pero entonces, ¿cómo nosotros captamos los clientes si no tienen los clientes dónde parquearse? Muchas gracias. De escuchar las diferentes intervenciones de cada uno de ustedes, lo que nos viene a la mente son algunas decisiones que ha tomado el ayuntamiento durante estos casi 5 años que llevamos al frente de esa institución. Y nos recuerda o nos remontamos cuando llegamos, y era el tema de los letreros, que todos los empresarios se oponían porque si quitaban su letrero la gente no iba a saber dónde estaba su comercio, y había una competencia prácticamente entre todos para ver cuál colocaba el letrero más grande y cuál ocupaba más espacio de la vía. Y hoy podemos decir que todos los letreros fueron removidos y colocados de acuerdo a la resolución que aprobamos en el ayuntamiento, y al día de hoy creemos que ningún negocio ha desaparecido porque haya disminuido el tamaño de sus letreros. Pero yo sé que aquí hay muchas personas que tienen la oportunidad de viajar y han ido a otras ciudades. Miren, lamentablemente nosotros, los dominicanos, y por qué no decir algunos países de Latinoamérica, estamos acostumbrados a que cuando visitamos un negocio, tenemos que estacionarnos en el frente de ese establecimiento.
Y yo sé que muchos de los que están aquí, vamos a comenzar por Alfredo, que es el que más conozco de los que están aquí, han ido a Estados Unidos, pero no vamos a mencionar Estados Unidos. Han ido a otras ciudades de Centroamérica, de Sudamérica, Colombia, que es un ejemplo de recuperación y de ordenamiento territorial. Y nos podemos dar cuenta que todos los negocios funcionan y no hay esa ocupación por parte de los clientes de las aceras o de los espacios públicos que están destinados para el peatón. Sabemos que es una costumbre que se viene desarrollando y el señor del supermercado Sama decía que su negocio tiene 55 años funcionando de esa manera y lo entendemos y lo reconocemos, pero nosotros estamos convencidos y seguros que al final de este proyecto los más beneficiados van a ser los empresarios que están instalados en la Avenida Venezuela. Lógicamente eso es difícil entenderlo en estos momentos, como el programa de recolección de desechos sólidos, limpia, que también todos se opusieron, todas las juntas de vecinos, todos los comerciantes, que eso no iba a funcionar, y hoy todo el mundo del municipio quiere que se le instale el nuevo sistema. Es decir, que hay una costumbre de nosotros, los seres humanos, a resistirnos siempre a los cambios y sobre todo actividades que por muchos años nosotros venimos ejecutando. Esta obra conlleva también, además de la decisión y tal vez el costo político, conlleva una gran inversión económica. Y aquí en estos momentos no se está hablando de esa parte. Y ustedes han sido corresponsables de parte del deterioro de las aceras, porque para facilitar el acceso a sus establecimientos han tenido que romper lo que ya existía. Y por lo tanto, aunque sean mejores que las que estaban anteriormente, todos han colocado sus aceras de acuerdo a sus criterios y a como más le convenga. Y lamentablemente las aceras tienen un parámetro, tienen una codificación que están establecidas a través de obras públicas y la ley de planeamiento urbano, cómo deben de existir y cuáles colores deben de llevar. Pero lamentablemente pudimos ver en las diferentes fotografías que presentamos que hay una distorsión total de lo que son las aceras, no solamente en la Avenida Venezuela, porque hay que reconocerlo, sino en todo el municipio de Santo Domingo Este. El amigo de Macumba decía que lo primero que hay que resolver son los parqueos. No, hay que resolverlo todo junto, porque si comenzamos a esperar que busquemos el espacio, que se construya el edificio de los parqueos, nunca vamos a comenzar. Ahora bien, nosotros estamos en la disposición, y se lo comenté hace un momento, de participar con ustedes para ver si podemos iniciar proyectos de construcción de parqueos donde la administración municipal sea socia de esos proyectos. Porque si les decimos en esta noche que nosotros los vamos a construir, lamentablemente le estamos diciendo una cosa que no será cierta. Ahora bien, aquí hay muchas casas con letreros. Si damos una vuelta en ese tramo desde la José Cabrera hasta las Américas, vamos a ver una gran cantidad de casas que se están vendiendo. Lo que queremos es, con la presentación de esta noche, que ustedes, que son los que más conocen la zona, que saben los precios, que conocen a los propietarios de esos de esas viviendas o de esos establecimientos, que comencemos, iniciemos un proceso de investigación y que busquemos los lugares adecuados
que faciliten, porque tenemos que entender que cuando se inicie este proyecto, se acabó el estacionar los vehículos enfrente de cada uno de nuestros establecimientos. Porque, aunque reconocemos el derecho que tienen ustedes, las inversiones que han hecho, y que son personas que han creído en el municipio de Santo Domingo Este, también los municipios tienen el derecho de transitar libremente por las aceras que tiene esta demarcación. Entonces, lo que queremos expresarles en esta noche es que tenemos que ponernos de acuerdo y que una vez ese proyecto se inicie y se concluya, ustedes se darán cuenta que van a tener un flujo de personas permanente caminando y entrando a los diferentes negocios que tenemos en esta importante vía de aquí del municipio de Santo Domingo Este. Y por qué no pudiéramos tener una calle como Ocean Beach en Miami, que la gente camina y todos los establecimientos tienen varias mesas colocadas y la gente camina libremente. Yo no veo allá que todo el que llega se parquea en el frente de esos negocios. Se parquearán dos o tres. ¿Y usted sabe cuánto cuesta un parqueo para usted ponerse VIP ahí en el frente? Son 50 y 100 dólares, aunque usted dure 10 minutos. Todos los establecimientos tienen un estacionamiento y el que ha viajado y el que ha ido a otras ciudades sabe que no es posible que cada negocio pueda estacionar a todos los clientes que visitan diariamente a su establecimiento. Por lo que nosotros en la noche de hoy lo que queremos es informarles que estamos en la mejor disposición de conversar y de participar en este proyecto conjuntamente con ustedes y que tratemos que entre todos, de manera conjunta, busquemos una solución a este problema, porque también nosotros como autoridades tenemos la presión de los medios de comunicación y ustedes ven los periódicos, los canales de televisión, los noticieros, los programas de paneles. ¿Qué dicen diariamente de las calles, no solamente de este municipio, sino también del Distrito Nacional y de otras ciudades de nuestra República Dominicana? Lógicamente, nosotros tenemos que enfocarnos en lo que es el problema en Santo Domingo Este. Y sabemos que con la participación de ustedes y con este equipo del ayuntamiento vamos a poder todos juntos resolver esta situación que tenemos aquí en Santo Domingo Este y que al final ustedes como empresarios y los municipios, que son las mayorías, serán los más beneficiados de estas obras que el ayuntamiento se propone realizar en los próximos 6 años. Sabemos que son decisiones difíciles y que es una conducta, una cultura que se viene desarrollando por mucho tiempo y que nadie hasta la fecha se había atrevido a enfrentar, aunque nosotros en un momento iniciamos un proceso de retirar los vehículos que estaban estacionados en las aceras, pero entendimos que esa no era la solución y que lo podemos hacer perfectamente conjuntamente con AMEN, retirar los vehículos que están estacionados en las aceras. Pero creemos que eso no va a resolver nada y por eso desistimos de esa práctica, porque recibíamos 20, 30, 50 llamadas a diario para que se le entregara el vehículo. Por eso comenzamos este proyecto, que no es de ahora. Este es un proyecto que se viene evaluando y tengo testigo al compañero Alfredo, a Moreno,
que se lo planteé hace mucho tiempo, pero entendimos que había que esperar que pasaran las elecciones y reunirnos con ustedes, presentárselo y que entre todos juntos busquemos una solución. Ahora, lo que sí debe quedar claro en esta noche de que ese proyecto se va a desarrollar en la Avenida Venezuela. Sabemos que no vamos a poder todos ponernos de acuerdo, porque es difícil consensuar entre tantas personas, entre tantos comerciantes que piensan de manera diferente, que tienen criterios propios, pero la alcaldía ha iniciado a enviado un mensaje a todos ustedes en esta noche, y lo que queremos, como decía el amigo Chino Méndez, que tratemos de ponernos de acuerdo. Necesitamos de tiempo, sí, pero tiempo limitado, tiempo con fechas específicas que nosotros le vamos a enviar por escrito lo que nosotros queremos hacer y que ustedes hagan las observaciones, las recomendaciones y, por qué no, cambios que se pudieran realizar. Esta es una simple propuesta que hacemos esta noche y ustedes tendrán la oportunidad de conocerla más detalladamente, y esta comisión que está aquí, que también forman parte varios de los funcionarios del ayuntamiento y de manera específica la que ha estado trabajando directamente la compañera Miguelina Santana, compañero Luis Alba, Ariel y la magistrada Yemi, que trabaja en la parte del empresariado privado. Lo que queremos es que busquemos una vía de acceso, no, una vía de entendimiento, es la palabra, que nos permita tener una Avenida Venezuela diferente, que nos permita tener un espacio donde la gente lo valore por los atributos, porque las personas pueden caminar, porque las personas pueden conversar, puedan compartir con sus familiares, y no que nos conozcan como la Avenida Venezuela, la Avenida de los Ruidos, la Avenida del Desorden y la Avenida donde participan muchas personas, pero de manera desorganizada. Lógicamente, es cierto lo que dice el Chino, que no se presentan hechos de violencias para la gran cantidad de comercios y de actividades de entretenimiento que tenemos, pero hay que tratar de que esas cosas, como esto sigue subiendo y sigue creciendo cada día más, puedan organizarse de manera tal que tengamos un municipio como nosotros lo hemos denominado, no solamente el más grande, sino el más limpio, el más organizado y el de mayor progreso en todo el territorio nacional. De manera pues que agradecemos la participación de todos ustedes, que sabemos son personas ocupadas y que han dedicado en la noche de hoy parte de su tiempo para ver esta iniciativa, para compartir con nosotros los proyectos que la administración pretende realizar durante los próximos 6 años. Y en nombre del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, queremos darle las gracias de todo corazón por habernos escuchado en esta noche, y esperamos que ustedes, que son los conocedores de esta zona, tengan algunas iniciativas, algunas propuestas en función de lo que hemos presentado, con la finalidad de que podamos en el menor tiempo posible tener ya un proyecto acabado y que pueda ser conocido no solamente por este equipo, sino también por los honorables regidores y por la administración del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Así que buenas noches y muchas gracias a todos por haber participado.
Thank you.